El bicampeón del mundo, Mugi, el japonés, el que enamoró, el que encandiló, levantando esos dos trofeos, lo volvemos a traer al canal para ver cómo comienza esta CRL. Y en el último vídeo que os subí en el canal, que os lo dejaré por aquí, si aún no lo has visto, empezó arrasando de una manera brutal. Parecía que seguía dominando como terminó el anterior año. Pues bien, en el día de hoy vamos a ver cómo está. ¿Si dormido o sigue arrasando a sus rivales? En los comentarios, chicos, os leo todas vuestras opiniones. Si sigue siendo el mejor, si ha empezado dormido, ¿cómo lo estáis viendo? Porque ya sabes que en tu canal de confianza, todos los días os traigo el mejor Clash Royale competitivo del momento. Recuerda suscribirte, dejarte un fuerte like, solo si te gusta este contenido. Y en los comentarios os leo y interactuamos con todos vosotros. Sin más dilación, disfrutar esta partida y os espero en los comentarios. Miguel, cuéntamelo, te pongo por aquí y me dices. Gran diferencia entre los vídeos que le ponen a Ian jugando en su casa y a Mugi le ponen la entrada al escenario y le encuadran el levantamiento del trofeo también. Uno entrando en bata, ¿no? Con batín, que suele ir, ¿no? Con el batín de casa y el otro en la CRL. Sí, pero, o sea, tú piensas que uno está entrando con la camiseta de la Almería y el otro está entrando en traje. Y otro entra con todo el traje ahí, ¿no? Y este, mira, es que Miguel intimida, ¿eh? O sea, te pone ahí con la copita del mundo, levantar las dos que levantó. Dos trofeos del mundo y está el que tiene en su casa. Es que es de locos la movie, Miguel. Qué bien puesto lo tiene en el setup. Nada, es de locos, Miguel, es de locos. Fíjate, es de locos. Fíjate lo minimalista que es el setup, pero lo agresivo que es a la vez. Tiene la camiseta que dice CR Mugi y la copa de campeón del mundo. Pero, ¿y la otra, Miguel, dónde la tiene? Porque tiene dos. Bueno, es que no entraba en el plano revuelto. No entra ya, ¿no? Ya no entra, ¿no? Estará en la derecha, seguro. Estará ahí lista y preparada, ¿no? Y nada, Miguelito, viene Ian, viene Mugi. ¿Habrá o no habrá sorpresa? ¿Cuál es tu opinión, genio? Oye, yo creo que aquí no, yo creo que aquí va a ganar Mugi. Para la gente que pregunta, sí, pueden jugar con cualquier tropa de torre, pueden repetir, de hecho, tropa de torre, y vamos a tener ya la primera partida del enfrentamiento entre Mugi y el señor Ian. Voy a activar yo el sonido a mi transmisión. Venga, y pensad pues una cosa, para los que estáis preguntando también qué se llevan estos jugadores. Los 8 jugadores que ya han llegado hasta aquí, mínimo se llevan $1.500. Ahora pueden escalar hasta un total de 17.000, que es lo que se lleva el ganador, que también estará clasificado para las finales del mundo de este año. Bueno, pues muchachos, está Mugi, está Ian 77. Vamos que nos vamos, porque el bicampeón del mundo quiere hacer y quiere seguir haciendo historia. Nadie ha hecho lo que ha conseguido él. Quiere marcar un antes y un después en los eSports, Miguel, y dejar lo más alto su nombre, ¿eh? Veremos lo que… Uy, lo tiene claro. Si Mohamed Leid ha jugado goles en la primera y ha salido con victoria, él no iba a ser menos. Pues también te digo, es lo que comentaba anteriormente. El verdugo funciona muy bien contra el tema de bueno, cuando llevas tu duquesa de dagas como tropa de torre, porque te permite limpiar todo lo que viene detrás, que es la debilidad que tiene unidad de torre. Tiene el veneno para los recolectores, veneno que también podría utilizar de forma defensiva, y la excavadora, que funciona bastante bien contra la duquesa de dagas. Para defender esa excavadora tiene Mugi el rey esqueleto, que sabemos no lo va a tener siempre disponible, y en principio le debería faltar bomber junto a un tornado a ese mazo de golem. Bueno, pues vamos a ver, Mugi, que se les ha ido la cámara. Yo lo que he visto es que el tiro de la cámara no era el correcto. Entiendo que la podremos recuperar, Miguel, después esa cámara del jugador japonés. Colocando ya también ese rey esqueleto. Quiere terminar de limpiar ahora. Miguel, lo he dicho, lo de los golems es una locura, ¿eh? Seguimos viendo golems. Y me gusta. Rotando, preparando ya la defensa. El jugador norteamericano, el grande de Ian 77, viene Mugi, le viene. Pero es que fíjate, o sea, pasa el golem y estás jugando contra Valkyria Evo, verdugo, estructura, tornado, veneno para todo lo que viene detrás. Me sorprendería mucho que gane Mugi esta partida. Tiene que ir a base de bombarderos evolucionados, porque el golem no debería llegar casi en ninguna ocasión. Bueno, pues vuelve otra vez, le vuelve a colocar ese golem desde la parte de atrás. Intentando meter toda la presión ahora del mundo. Coloca también ese verdugo, que tiene que empezar a limpiar todo lo que venía. Ya prepara el gol y ya le pone la torre Zerla. Le viene a la carga, se viene con la excavadora. Le mete presión a la parte delantera, intentando raspar. Miguel, alguna que otra puñalada, algo te va a salvar o se ha llevado ahí en la torre, ¿eh?
Cuidado que ha puesto muy atrás la Tesla Ian y fíjate cómo se le escapa el gol a la torre de arqueras. Pues espera, porque eso va a hacer daño, ¿eh? Te vi los golevitas pegados, te siguen haciendo y raspando en esa torre. Momento de va el dragón eléctrico. Cuidado esos golpecitos del dragón eléctrico que duelen muchísimo. Bueno, pues. Y no me ha gustado este ataque con excavadora porque fíjate, bruja desde atrás, bombardero para limpiar y ya le fuerza a tener que defender ambas líneas. Acaba de gastar el veneno, se le va a escapar el rey esqueleto, se le puede escapar el dragón eléctrico. Llega la Tesla evolucionada, cuidado con la acumulación de la Riz por la derecha. Tiene que gastar el tornado, el verdugo centrados en el golem. Va a morir en principio todo lo de la derecha. Y el golem que en principio también debería de quedar eliminado por ese verdugo, aunque cuidado con la bruja, que el verdugo ahora mismo no atina el disparo. Cuidado con la bruja, Revol. Espera, porque le puede pegar algún golpecito más en la torre. Ya prepara esa bruja de la parra rápida atrás. Importante, fíjate el elixir. Mira la diferencia que hay ahora mismo. Le saca todo el golem. Todo el golem entero, ¿eh? Pues va a poner todo un all-in ahora. Y a ver si lo consigue defender, Miguelito, ¿eh? Viene con el golem preparándole. Viene lanzando también ese tornado. Intentando juntar para que sea un bardero. Se quede también el verdugo de en medio. Le vuelve a colocar y es ahora, Miguelito. Viene otro golem. El problema es que bueno, tiene torrecita evolucionada, ¿no? Claro, no, la Valquiria Evo. Iba a decir. La Valquiria Evo se defiende en solitario al golem. Fíjate, fíjate. Wow. Es la Evo para limpiar zona como si fuese una especie de descarga combinada con flechas. Y la Valquiria haciendo lo que le da la gana con el golem. Esta partida Rebel se la lleva a Ian, pero vamos, 100%. Bueno, y la excavadora, va a caer el veneno sobre la bruja. El veneno. Mira para el verdugo, fíjate lo que tiene que hacer. Mira para adentro. Le pone el tornado, empiezan a pegar los duendes. No sé qué ha terminado tumbando la torre, pero esto es el 1-0 para Ian. Y ojo, porque podría volver a saltar la sorpresa. Chicos, ¿qué está pasando en el día de hoy? Ganó Jaciel, va ganando Ian. Los campeones y bicampeones del mundo en serios problemas, Miguelito. Se cargaron al Momo, al Loser Bracket, que sigue vivo y puede ganar, pero de momento está el Loser. Y la primera, 1-0 para ahí, Miguel, ¿eh? Saltan las sorpresas totalmente la CRL, ¿no? Correcto. Uf. Yo estoy que pregunta que es una final mensual. Una final mensual, básicamente, junta a los 8 mejores jugadores del mes. Y el que gana esa final mensual está clasificado automáticamente a las finales del mundo. Aparte de que los 8 Miguel, jugadores perdona, que han llegado hasta aquí, se llevan un mínimo de $1,500 y pueden escalar hasta el máximo prize pool situado en los 17,000. ¿Qué partida? Al gimnasio y volví rápido solo para ver el directo Revol. Oye, al toque, ¿no? Espectacular. Miguel, no has recuperado la player cam del jugador japonés, Mugi, ¿eh? Pero bueno. No, pero han recuperado la player cam entre partida, no en la partida, que es lo curioso. Sí, sí. Te has tirado. Bueno, vamos a verlo. Sí, cuenta todo, chicos. Lo podéis ver donde vosotros queráis, tanto en YouTube como en TikTok como en Twitch. Lo podéis ver en la plataforma que más queráis. Si estáis en todo, mejor. Os ayuda más a todos, ¿vale? Si tenéis varios depósitos abiertos, si no veis en diferentes plataformas, pues mucho mejor. Siempre ayuda. Venga, Miguelito, cuéntame, ¿qué llevan los muchachos ahora mismo? Gigante cementerio de Mugi y lo de Ian, que a lo mejor es un mazo de globo. Con descarga, flechas y caballero podría tener bastante sentido. Fíjate de nuevo, algo contra los tanques. Vale. Torre infernal, la duquesa de Agas va muy bien contra todas las unidades de soporte que van llegando en solitario a la torre, pero se le complica contra los tanques, por eso incorpora la torre infernal para limpiar zona. Supongo que Mugi. Bueno, no, Revol, te cuento uno. Cuéntame una. Mugi no lleva descarga, la ha gastado en la partida anterior. No puede resetear la torre infernal. En principio, a no ser que gane con el cementerio, a no ser que gane con el bowler. Debería de ser el 2-0 para Ian. Fíjate lo que te estoy diciendo. No, no, Miguel, me está diciendo que las alarmas y las sorpresas siguen saliendo a las CRL. Vamos a ver lo que ocurre. Porque luego hay que jugar, luego hay que ganar. Luego entran muchísimos factores. Viene con el globo, viene Ian, mete un poquito de presión a la carga. La de carguita, papá, que te viene apareciendo. Viene ese globo, el globo, el globo. No va a pegar, pero daño mortal. Te va a dejar, Miguel. Toque, Bueno, pues, escúchame, Miguel. Veo a Ian muy tranquilo. A Mugi lo veo sonriendo. A Mugi, ¿no? Viene con el miner. Tratando de empezar a pegar ya palazos en esa torre. Colocando el globo. Va a la carga. Le mete el globo. Mete un poquito de presión. Le trata de poner también ese principito para defender. El globo que sigue avanzando. Le va a seguir dejando ese daño mortal en la torre. Le viene preparando. Le viene colocando. La torre infernal que ya la tiene. Que si te fijas, Muñoz, lo único que tiene que hacer
Ian es conseguir que la duquesa de Dagas se centre en el caballero, en el miner, porque el globo va a ser contrarrestado por arquera Sobats cuando no estén las evoluciones en ciclo y solo tendrá que poner flechas y descarga. Y el principito no va a defender también al globo, es lo que va cargando sus disparos máximos. Bueno, pues... colocando ya el cementerio, va a la carga, le pone el caballero. Esta es buena. Y que por lo menos el cementerio va a arrastrar algo, le va a gastar las flechas, lo saca un poquito de rotación. Fíjate todo lo que viene detrás. Las carencias de la duquesa de Dagas aquí se empiezan a notar, Revol, porque la acumulación de unidades está surgiendo efecto sobre la torre. Bueno, pues igual te termina defendiendo, pero Miguel, fíjate en el principio. De aquí a que dispare 1,2 segundos, la riquera evolucionada te ha puesto calentita la torre. Tiene Ian que llevar cuidado porque puso una guardiana que lo único que hizo fue retrasar el avance del gigante y que la torre infernal no llegase a reiniciarla tan rápido. Bueno, se viene con el cementerio, viene Moody que se quiere llevar la partida. Le pone ahora mismo. Pero que fue el Bowler, sinceramente. Le ha tenido que doler. Tiene que ser este el counterpush con el caballero Evo, con el principito, con el globo. Principito que supongo que meterá guardiana. ¿Qué hace? ¿No va a meter guardiana? Si mete guardiana precisamente para que el globo no se quede detrás del caballero y la duquesa de Dagas le pega al caballero. Lo ha hecho bien Ian distrayendo con el miner. Tiene que preparar la descarga para los bats. Fíjate cómo le tira la evolucionada. Mira, mete otro globo, no hay dagas en la torre. Esa puede ser buena. El daño de muerte que se puede quitar de mí a algunos murciélagos. Le pone las flechas. Cuida al globo. Le puso la descarga. No hay dagas. Y decir, porque lo va a dejar de mortal, se viene con el Miner. Tiene que haber Predict, Miguel. ¡Mira el Predict! ¡Le mete el Predictazo! ¡No el Predict! ¡Pega una! No me lo puedo creer. Miguel, ¿lo tiene? Tira tiro de hechizos. Le pone la descarguita, le pone las flechas. Le pone dos cartitas. No me lo creo. Le va a poner el Miner. Le va a caer las flechas. 2-0 de Ian, señores. ¡Querido! Escúchame, lo han aniquilado al jugador asiático. Se ha encargado el Momo, se ha encargado muy al loser bracket, eso sí. Miguel, sonriente y feliz ahora mismo el crack de Ian, ¿Qué predict, chicos? Lo que siempre comento en muchas ocasiones a la gente que quiere mejorar en Clash Royale. Imaginaros qué es lo que os va a hacer el rival. Tenéis su torre a 300, tiene que llevaros la iniciativa, tiene que meter su gigante para tanquear al cementerio. Podéis poner la torre infernal sin ningún tipo de miedo y más sabiendo que vuestro rival no tiene reseteo, que es lo que aquí ha leído Ian de una forma espectacular al crack japonés. Pues Miguel, 2-0, mandan a Mugi al loser bracket, todas las alarmas y todas las sorpresas saltan en la CERLE 2024. Seguid conectados, chicos, porque esto es una locura. ¿Cómo me lo estoy pasando bien, Miguel, en el buen sentido? O sea, tú me entiendes, hay que decir, mola que hayan sorpresas, ¿no? Está bien. Luego la gente siempre dice que gana los mismos. Ahora se va a encontrar por el loser bracket Mohamed Light y Mugi. Va a ser muy loco, la verdad. ¿Viene Mugi contra Mugi en el loser bracket? ¿Les ha tocado a ellos? ¿Es el mismo o sea, Mugi, del otro? Mugi tiene que caer a la de abajo, pero en la segunda ronda se van a encontrar. Y pensad que vamos a ver todo en el día de hoy. No os vais a quedar con ganas de ver ningún partido, porque hoy conocemos el final del bracket y hoy conocemos quién será el primer clasificado a las finales del mundo. A ver si nos ponen el último. Fíjate aquí. Cuéntame qué pasa. Tiene que atacarte sí o sí tu rival. Tiene su torre en 200, no te quiere dejar ciclar los hechizos. ¿Qué hace Ian? Adelantarse y en cuanto llega 10 de elixir, pum, torre infernal para bloquear al gigante. Le sale el predict, no tiene ningún tipo de reseteo, limpia con las flechitas de las arqueras, no hubo predict del miner e Ian mandaba al campeón del mundo del loser bracket de esta manera.